José, buenas noches. Es un acto cargado de simbolismo. La Habana inauguró hoy su sede en Washington. ¿Cómo están viviendo los cubanos este día? Hola, muy buenas. Este momento se vive en Cuba como una especie de alegría calmada. No se han visto grandes explosiones de júbilo ni concentraciones en las calles para celebrarlo, pero aquí más bien la noticia se vivió viendo el acto frente a la televisión y se vivió con emoción. La gente comenta en las calles esta buena nueva, se alegra por el paso, pero al mismo tiempo espera que el optimismo genere resultados en su vida material diaria. Bueno, Jeffrey de Laurencios es el encargado de los asuntos estadounidenses allá en Cuba. ¿Qué relaciones tiene con el gobierno de Castro y qué visión tienen los cubanos de él? Es un político y un diplomático que ha sabido equilibrar su papel aquí para no provocar la ira de las autoridades. Tiene canales de diálogo con ellos, pero tampoco ha dejado de lado el apoyo a los grupos de oposición. Es difícil decir cuánta simpatía le podrán tener en el gobierno, pero sí está claro que es un político que conoce el terreno y que se ha ganado espacios para seguir impulsando el diálogo. No es embajador de título, pero no lo necesita. Tiene prácticamente todas las potestades que un diplomático de ese rango posee para trabajar en el terreno. Bueno, José Hassan Nieves, muchísimas gracias por este contacto con nosotros desde La Habana.